Muy buenos días a todos. Se dará inicio a continuación a la conferencia de prensa de la señora ministra de Salud Pública, doctora Alejandra Venerando, y mensaje del señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de la doctora Alejandra Venerando. Buenos días. La Organización Mundial de la Salud prevé aproximadamente una cantidad de infectados con COVID-19 de aproximadamente 1.400.000 personas y la cantidad de fallecidos que, por, que hay en este momento en el mundo ascienden a mil a 83.000. Realmente son cifras que a nosotros nos alarman y nos llaman poderosamente la atención. En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública de la Nación ha dado cuentas de que hay casos confirmados aproximadamente 1.715 y hoy se registraron 62 pacientes fallecidos. En nuestra provincia, desde enero venimos trabajando con diferentes sectores para eh, mejorar nuestra etapa de contención y fundamentalmente trabajar en el área de prevención con las diferentes áreas y sectores de nuestra provincia. Esto hace que en este momento nosotros no nos encontremos con circulación viral. Es importante destacar todas las acciones que se vienen realizando y la coordinación de las mismas. También destacar que desde la creación del Comité de Crisis y también desde la creación de otros eh, espacios de trabajo, se ha podido realizar el análisis, análisis de la situación que podemos llegar a tener en nuestra provincia y la cantidad de pacientes con enfermedad de COVID que podemos tener en nuestro, en nuestro área local. Realmente es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que esta situación probablemente sea muy crítica. Teniendo en cuenta que la población de San Juan es de mil habitantes, calculamos que van a tener contacto con este virus aproximadamente 40.000 personas. De estas 40.000 personas, el 20%, es decir, 8.000, van a requerir de alguna forma de atención médica, es decir, que van a estar en contacto con la infección y que pueden padecerla de manera leve, moderada o grave. De estas 8.000 personas, 1.800 van a requerir internación. Probablemente 1.300 requieran las formas moderadas y requieren de internación y atención moderada y aquellas que son... Superiores, es decir, 500 personas, probablemente puedan requerir atención grave en instituciones de terapias intensivas. Esta situación en la provincia hace que nosotros también tengamos en cuenta la situación invernal, es decir, que el área que maneja el Ministerio de Salud Pública prevé que puede tener contagios de enfermedades respiratorias aproximadamente cerca de 2.000 personas, según la estadística de la División de Epidemiología y de Bioestadística del Ministerio de Salud. No solamente nos enfrentamos al COVID, sino también a enfermedades dentro del ámbito estacionario y respiratorio. Por eso es muy importante, familia, que estas cifras las tengamos en cuenta, que estemos absolutamente atentos a esta... Eh, pandemia, porque en definitiva nosotros estamos trabajando para poder minimizar todos los riesgos. Los riesgos. Eh, quiero destacar que a razón de esta posible situación que va a vivir la provincia, el gobierno provincial ha dispuesto a fortalecer el sistema sanitario con la ampliación de mil camas que serán distribuidas en diferentes localidades, ampliando así la capacidad instalada. Que tiene tanto el Hospital Rawson como el Marcial Quiroga, como el ex Hospital Español y los Hospitales Departamentales. También es importante destacar que se ha adquirido a través del Instituto Malbrán los reactivos para poder hacer el diagnóstico en nuestra provincia del COVID-19. Sumado a esta, eh, en la importante inversión que ha realizado también el Gobierno Provincial en la compra de más tests para que podamos definitivamente y localmente diagnosticar y hacer seguimiento de estas personas. Así lo estamos llevando a cabo con aquellas personas que se encuentran en, eh, finalizando su aislamiento y su cuarentena en los hoteles. Realmente quiero destacar que hasta el momento todos los resultados de estos testeos dieron eh, resultados negativos en todos los casos. Es importante que ustedes, que la comunidad entera, de manera individual y colectiva, acompañe a todo el trabajo que viene realizando el gobierno provincial, como así también el Ministerio de Salud. Por eso es importante destacar que te tienes que quedar en casa, que debes respetar las normas de seguridad y de higiene, fundamentalmente respetar los espacios de distanciamiento, porque nosotros debemos acompañarnos entre todos para solucionar este problema que es la pandemia COVID-19. Muchas gracias. Muy bien, y tras las palabras de la ministra de Salud Pública de la provincia, doctora Alejandra Venerando, vamos a escuchar a continuación el mensaje del gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñal. Muy buenos días para todos, todos los sanjuaninos, todas las sanjuaninas. Primero, muchas gracias por el esfuerzo que vienen eh, generando desde... El gobierno provincial en conjunto con el gobierno nacional, tomando acciones que, que han, han tenido de alguna manera una sincronización en cuanto a los esfuerzos que ambos gobiernos, pero que también la sociedad sanjuanina ha predispuesto generar para mitigar los efectos de esta pandemia que está de alguna manera poniendo en vilo al mundo y por supuesto que la República Argentina y la provincia de San Juan no están, no están exceptuados. He escuchado atentamente eh, cada una de las precisiones que la ministra de Salud nos ha dado y me parece que es necesario eh, poner en consideración que lo que estamos haciendo es anticiparnos para poder mitigar, no sé si eliminar, no creo que lo podamos hacer, pero sí mitigar los efectos y los resultados que esta, que esta pandemia puede generar en la población sanjuanina. Por eso, la situación y la proyección del coronavirus en la provincia de San Juan, expresadas por la ministra de Salud, doctora Alejandra Venerando, revelan fundamentalmente la gravedad y la magnitud que esta pandemia puede tener en nuestra provincia. Debemos tomar conciencia y actuar en consecuencia. Lamentablemente, todavía no ha pasado la emergencia y debemos prepararnos para una etapa que probablemente pueda ser aún peor. No podemos evitar la presencia del virus, como recién lo expresé pero sí podemos atenuar los efectos del mismo. Entre todos podremos evitar que esta pandemia desmantele nuestras estructuras sociales. Y en este sentido, hemos desarrollado acciones sanitarias para reducir y prevenir los contagios. Paralelamente, eh, hemos desplegado también acciones y medidas que de alguna manera nos permiten generar una contención social para proteger a los sectores más vulnerables de la provincia de San Juan. Les pido encarecidamente que sigamos respetando las disposiciones del Ministerio de Salud Pública y también de la Policía de la Provincia, que están diseñadas para que nos cuidemos entre todos, entre todos los sanjuaninos, estableciendo acciones que nos encaminen a generar fundamentalmente el esfuerzo colectivo que debe propender a generar esa protección individual que necesitamos entre todos los sanjuaninos. Esta pandemia no solo amenaza la salud, también está produciendo consecuencias muy negativas en nuestra economía. Pasa en el mundo, pasa en el país y también, obviamente, pasa en la provincia de San Juan. Es por eso que sin descuidar la perspectiva sanitaria y compartiendo las disposiciones del gobierno nacional, estamos dialogando y analizando con todos los sectores de la provincia, reactivar paulatinamente ciertas actividades económicas bajo la estricta vigilancia del Estado y cumpliendo los protocolos sanitarios sin excepción. Estamos frente a una encrucijada. Frente a esto hemos tomado una decisión, gestionar la atención que se produce al cuidar la salud de los sanjuaninos y evitar que se deteriore aún más nuestra economía sanjuanina. Dicho esto, me parece que es importante remarcar... Que ayer hubo una teleconferencia entre los 24 gobernadores eh, de cada una de las provincias argentinas, sumado a esto el jefe de gobierno porteño, con el presidente de la Nación, en donde hemos quedado en estos días subsiguientes, entre el día de hoy y el día de mañana, elaborar propuestas, eh, elevarlas al gobierno nacional y, en contados días más, una vez analizadas las mismas por el equipo de trabajo del propio presidente, establecer las acciones a seguir desde lo sanitario, pero también desde lo económico. Dicho esto, es importante establecer que en este caso estamos privilegiando la salud por sobre la economía. De nada sirve una reactivación si es riesgosa para nuestra comunidad. Van a haber van en este caso tareas compartidas. Como gobierno buscaremos un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede, siendo fundamentalmente realistas y precavidos. En cada una de nuestras acciones. En este sentido, cualquier medida de reactivación paulatina que tomemos requería o requerirá que más sanjuaninos vayan saliendo del aislamiento preventivo. Y es aquí donde quisiera pedirles con especial insistencia que seamos más responsables y cuidadosos aún. Creo importante insistir que todavía no ha pasado la emergencia. Y la vida de todos estará en riesgo si no somos responsables y si no somos también cuidadosos. Y también reitero, quien no tenga la obligación de salir, que se quede en su casa. Responsables y cuidadosos. Que sea nuestra marca registrada hasta que esto termine. San Juaninas y San Juaninos, muchísimas gracias por el esfuerzo. Muy bien. Agradecemos al gobernador de la provincia, doctor Sergio ñac por su presencia y a continuación vamos a dar inicio a las preguntas para la ministra Alejandra Venerando. La primera de ellas que realizan eh, Alejandra Ruiz de Radio San Martín y José González de Canal 35 conforme a la continuidad de la cuarentena. San Juan vive una situación atípica por el bajo número de casos. No obstante, ¿podemos llegar al pico de contagios? ¿Existe una fecha estimada? Bueno, es importante que sigamos manteniendo eh, esta cuarentena. Creo que esto ha hecho que nosotros podamos eh, continuar y mantener con este único caso positivo, con lo cual creo que es eh, de mucho valor que la gente, como dije recién, se quede en casa y que indudablemente este, realice los cuidados y tenga las medidas preventivas adecuadas. Muy bien, doctora. Oscar Rodríguez Gutiérrez, de Radio Latina Consulta. ¿Es posible que una persona recuperada pueda contagiarse nuevamente? Realmente los estudios que, que están realizando en otros países eh, dan muestra que no hay una inmunidad de manera permanente en las personas que, que han presentado COVID. Eh, como esto es una enfermedad relativamente nueva, están en estudio e investigación. Eh, creemos que por este, este motivo la persona no tiene una inmunidad de manera permanente, así es que probablemente pueda volver a contagiarse. Bien. Celia Illañez de Radio Armonía consulta en qué está previsto ocupar el dinero que enviará el gobierno nacional al área de salud. Eh, obviamente, cuando llegue, eh, dice la pregunta de esta periodista. Bueno, nosotros, eh, si bien hemos realizado un gran esfuerzo en la compra de todos los elementos y equipamientos, para los hospitales, como así también de algunos respiradores y elementos importantes que requieren los distintos hospitales. Eh, también con el dinero previsto de ser enviado por el Ministerio de Salud de la Nación, eh, ahondaremos más en la compra de equipamientos de protección personal para los trabajadores de la salud de todos los hospitales. Bien, Adriana Vera de AM1020 consulta cómo se seguirá desarrollando la atención a las personas que tienen cirugías programadas o que deben seguir en tratamiento. Además eh, del COVID, indudablemente nosotros tenemos eh, definido en todos los hospitales la atención habitual para aquellas personas que requieran emergencias, urgencias. La atención programada por este motivo, por esta pandemia, está suspendida. Eh, si se requiriera de alguna atención específica, como dije recién, de urgencia, se siguen realizando no solamente las cirugías, sino las atenciones específicas o con especialistas de manera específica. Eh, lo importante de esto es tener en cuenta que, si bien tanto en el sistema público como privado se está trabajando de manera articulada, se va a tomar y eh, hacer hincapié en aquellas personas que requieran un tratamiento de emergencia por el momento. Cristina González de Radio Río y María Eugenia Vega de San Juan 8.com consultan cuántos hospitales de campaña se han organizado en la provincia de San Juan para esta situación excepcional. Bueno, tenemos previsto cinco hospitales de campaña y lógicamente estamos evaluando, si así lo requiriera, eh, la oportunidad eh, de otros eh, eh, espacios. Para poder brindar la atención de más pacientes si así requiere este tipo de infección o este tipo de virus en la provincia. Pero hasta el momento tenemos cinco hospitales de campaña con los cuales ya estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura para el equipamiento de los mismos. Bien, Sonia Arias de Radio Santa Lucía consulta Bien. si se continuarán aislando a las personas en hoteles, cabañas, etcétera. ¿O se proveerá otra metodología? Y también consulta qué sectores de la provincia se están viendo económicamente afectados por el aislamiento eh, obligatorio. Bueno, yo creo que ha sido una de las mejores estrategias, independientemente de eh, la obligatoriedad de este aislamiento eh, preventivo obligatorio que se hace en los domicilios. Creo que el hecho de tener a las personas que han venido del exterior en los hoteles, ha facilitado el control, tanto del ámbito sanitario como en el ámbito de la comunidad en sí, de estas personas. Indudablemente, y como dije recién, al finalizar su cuarentena, se realizan los testeos para que cuando vuelvan a su domicilio, esto, por lo menos uno pueda llevar un registro y tener un registro adecuado de aquellas personas que padecen o padecieron o este, probablemente puedan llegar a tener COVID. Por eso es importante eh, este aislamiento eh, en los hoteles. Bien, Javier Tello de Diario de la Provincia de CJ Consulta. Ante la emergencia sanitaria se prevé la incorporación de más personal de salud, médicos y enfermeros. Se está trabajando con el área de recursos humanos para la contratación de todos los equipos de salud, fundamentalmente de médicos. Enfermeros, kinesiólogos, personal administrativo, camilleros, también choferes. Eh, realmente se está haciendo una evaluación exhaustiva de los currículum y de las entrevistas de estas personas para poder ingresarlos y que puedan trabajar. Además de la capacitación de los mismos eh, para que puedan trabajar eh, en los hospitales de campaña. Bien, Dolly Rodríguez de AM1020 consulta si existe la posibilidad de hacer test del COVID-19 a personas que no tienen síntomas, por ejemplo, personas mayores de 65 años o que ingresen a la provincia. Por el momento se está trabajando, como dije recién, en aquellas personas que se encuentran eh, en el aislamiento o en la cuarentena en los hoteles, pero también se está haciendo el testeo en algún personal de salud que ha ingresado a la provincia y también, obviamente, en los casos sospechosos. Eso es eh, hasta el momento lo que venimos realizando con los reactivos que tenemos. Muy bien, eh, previa al cierre vamos a pedirle a la ministra un mensaje final en cuanto a la situación que se está viviendo y todo lo resumido en el día de la fecha. Bueno, como dije hace ratito, es importante que la comunidad tome eh, estos datos estadísticos eh, con una gran importancia. Esta es una situación grave que el, que el mundo y que el país está viviendo. Así es que de más está decir, pero siempre tenemos esta posibilidad de recalcar que nos quedemos en casa, que cuidemos eh, el distanciamiento obligatorio, que trabajemos y, y, y nos acompañemos en fortalecer y educar en las medidas preventivas, fundamentalmente el lavado de manos. Eh, tratar de, de tener eh, la incorporación del alcohol en gel eh, cuando salimos del hogar, eh, el tratar de evitar el tocarse la cara, porque recuerden que este virus se transmite a través del contacto, por lo tanto es importante que todos los sanjuaninos tengan en cuenta estas medidas y que por favor colaboren, porque como dije hace rato, entre todos podemos salir adelante. Muchas Muy bien. gracias. Hasta aquí la conferencia interactiva y online de la señora ministra de Salud Pública de la provincia, doctora Alejandra Venerando. A todos, buenos días, muchas gracias.